Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, chicos, chicas, como podéis ver, ando en el gimnasio. Lo vais a ver todo distorsionado a la hora de editarlo, ¿vale? Lo vais a ver todo borroso, ¿vale? Por la protección de datos. Pero os comunico, ¿vale? Ahora mismo ando en el primer ejercicio, así que ando en bicicleta. Tengo que hacer 15 minutos de cardio, ¿vale? Así que estamos entrenando y vais a ver todos los resultados de la semana, de lo que yo hago en un solo día. Bueno, lo voy a poner así porque es la única manera, ¿vale? Voy a ir haciendo un poquito de entrenamiento, ¿vale? Yo voy a revisar ahora, voy a editar el vídeo luego cuando llegue a casa, ¿vale? Lo voy a hacer en vertical y hay cosas que vais a estar viéndolo seguramente horizontal, pero creo que lo vamos a grabar todo en vertical para que no haya ningún problema con YouTube, ¿vale? Así que empezamos un calentamiento de 15 minutos haciendo cardio en bicicleta, simplemente para ir calentando el músculo, simplemente para calentar un poquito las piernas antes de empezar el entrenamiento, porque después empezamos un poquito más bonito las cosas. Y todo lo que son las bases de serie las vais a ver una sola vez, pero os dejaré en la edición las bases que tenéis que hacer, ¿no? Y con su completamente de repetición. La repetición son las 15 las bases que tenéis que hacer, ¿vale? Pero un total de 10, ¿vale? Así, vamos a intentar de poder grabar todo lo que podamos, ¿vale? Y lo voy a intentar editar mientras estoy aquí en el clase para ver si puedo editar el fondo, ¿vale? Para que no se me olvide. Bueno, chicos, pues estamos en la sesión de peso libre, ¿vale? Quiero decir que aquí donde empiezo yo ya el ejercicio un poquito más fuerte, ¿vale? Esto que tenéis aquí es para evitar que os dé el foco, así que estoy intentando de grabar más o menos medio en condiciones, ¿vale? Yo voy a hacer las cosas una sola vez, por serie, pero estas series hay que hacerlas tres veces y cada repetición, o sea, una sesión de 15 veces. Y hay que hacerla tres veces la sesión. Quiero decir, en cada sesión de una a otra son 60 o 30 segundos de descanso antes de volver a hacer la siguiente, ¿vale? Bueno, yo obviamente empiezo ya con la barra de peso de aproximadamente 5 kilos. La barra ya pesa lo suyo, añadí 5 kilos de cada lado de la pesa, ¿vale? Entonces, hacemos las sentadillas de sumo con una separación de sentarlo y simplemente cogemos la barra, ¿vale? Y la subimos hasta el abdomen, con el abdomen contraído hacia adelante, ¿vale? Entonces, una separación de unos 30 centímetros, de unos 20 centímetros, ¿vale? No quiero que sea poco. Entonces, hay que hacer así para arriba hasta el abdomen, bajarlo hasta la altura de los tobillos. Repetimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paramos. Descansamos, nos hidratamos. Chicos, esto es importante. La hidratación, ¿vale? Sin esto no podemos avanzar. Esta serie, después de 30 o 40 segundos de descanso, se vuelve a repetir. Bueno, chicos, no sé si me vaya a poner bien, ¿vale? Pero bueno, se va a ir. Ahora tenemos que poner la barra de la mesa, ¿vale? Y la vamos a llevar justamente aquí. Y vamos a cogerla pues como una, ¿vale? Voy a poner otra posición para probarla. Y ahora hay que hacer tres series con 15 repeticiones. Descanso de 60 segundos, ¿vale? Entonces vamos comenzando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soltamos la pesa, descansamos 60 segundos y, como os decía, hidratamos.
Y bueno, chicos, la última serie que yo suelo hacer con la pesa es sentadilla, ¿vale? Tenemos que hacer 3 series de 15, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es coger la pesa, ¿vale? Y nos lo vamos a colocar por detrás de la cabeza, justamente en el hueso de detrás del cuello. Quiere decir, justamente, cuando lo vamos a bailar la nuca. Separamos a unos grados de 45, ¿vale? Y tenéis que tener una bajada perfecta para que no se haga ninguna presión y echarme hacia atrás para que podáis verme, ¿vale? Podéis hacer con una sola serie, como yo lo hago, 3 de 15, o en intervalos de parada de 30 segundos. Vamos a ello, ¿vale? Esta es la última vez. Ya llevo la primera serie, chicos, ¿vale? Y esto es para el tema de la pancita, ¿vale? Y también para el tema de los músculos de la pierna, de los músculos. Debería de hidratarme, pero si me bajo el barro me va a costar colocarme allá. Así que volvemos. Ya no puedo más con la barra. Continuamos entrenando. Y bueno, chicos, pues ahora vamos a poner un poquito de pesas. Simplemente pesitas de las más pequeñitas, ¿vale? De 2 kilos y medio, para no cargar mucho el músculo de los brazos, porque ya hemos ejercitado bastante con pesas. Así que nos la llevamos en esta posición, ¿vale? A la cadera. Y para trabajar el pectoral es hacia adelante. Para no tirar el pecho. Se hace en 3 series, chicos, porque es para trabajar los bíceps, ¿vale? Vamos a trabajar el bíceps y por aquí abajito para que no haya pellejitos colgando, ¿vale? Para trabajar un bracito alto. Y vamos a hacerlo poquito a poco, ¿vale? Vamos a ello. Fijaros que lo que hago es para arriba, lateral, podéis hacer 3 series o yo en mi caso hago 2. Bueno, chicos, pues vamos a ir con otro ejercicio, ¿vale? Es para trabajar el brazo a la altura del hombro, así que hacemos 15 elevaciones, ¿vale?
Ah, exacto. La canción que va saliendo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cada serie tres veces, 15 repeticiones. Cambiamos de brazo para que dejar descansar el brazo derecho y la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 15. Bueno, cambiamos. 15 otra vez. 15 otra vez. Tomamos agua. 15 otra vez. 15 otra vez. Repeticiones. Y bueno, esta es mi máquina favorita, ¿vale? Aquí es donde estoy poniendo los abdominales bastante rápido en la planta. Aquí os podéis hacer. Que podéis, perfecto. Bueno, chicos, pues estamos en la leg press, ¿vale? Esta es para las piernas, no la mismo peso para la pesa bastante. Aquí suelo hacer unas 75 repeticiones, ¿vale? Es para las piernas, los músculos de estos puntitos que están por delante de los hombres, ¿vale? Así que os voy a decir cómo vamos a ir trabajando con esta máquina. No sé si me estaré repitiendo o me estaré repitiendo, pero os tengo. La manera en la que yo os voy a enseñar es hacer el movimiento de esta máquina, ¿vale? Con diferentes posiciones y también cierto ejercicio básico, ¿vale? Así que este vídeo va a ser un poquito larguito, ¿vale? Y os voy a intentar poner de manera que me podáis ver la posición en la que me coloco con la lengua de calle para que lo tengáis, ¿vale? Esto siempre me dejo de paso sin que lo sea. ¿Vale? No le pongo nada de peso a la máquina porque ya no tiene peso. Levantamos el segundo de la bomba. Y el ejercicio son tres series de 15 normales de llevarnos la rodilla al pecho. Esto es el ejercicio más básico. Y así podéis ver cómo trabaja también el mundo de adelante, ¿vale? Yo he descubierto la ejercición que a la hora de pegar esta máquina.
como si hubiera una sentadilla, pero está en un clic, ¿vale? La última máquina que me queda, que es la de cinta, la de cardio, así que ahora me toca a una velocidad un poquito de 5.5, ¿vale? Durante aproximadamente, chicas, unos 10 minutitos, ¿vale? Ahora bajar el ritmo. Yo intento de que no solo hago mi cardio, ¿vale? No solo la caminada, porque de aquí a casa voy andando. Intento también que lo vaya a ver, intentar de correr, a pesar de que tengo asma, ¿vale? Entonces, pues, para que podáis ver, ¿vale? La máquina está en marcha, ¿vale? No sé si la veréis. Ahí está la maquinita. Estas son las calorías, la distancia de la velocidad media y el tiempo, ¿vale? Y no sé si se me verá bien, ¿vale? Y ahora llega el momento, chicos. Tengo que hacerme un pequeño sprint y tengo que subir la velocidad aproximadamente a unos 8.5 para empezar un poquito al trote, ¿vale? Para quemar las calorías que necesito, que son mínimo 20, pero en vez de 8.5 te voy a dar a 9.5 de velocidad. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar corriendo? Aproximadamente un par de minutos. El asma da estrago. Entonces, ya llevo 10 calorías, casi. En un minuto 40. Cuando llegue ya en 10 segundos a los 2 minutos, pues lo vamos bajando. 2 minutos lo bajamos nuevamente a 5.5.
y ya llevo 15 calorías quemadas, ¿vale? 16. Y ya llevo una distancia pues de 7,100, o sea, quiero decir, 7,100 metros. La vez corrido y de la tienda, ¿vale? Sin dejar de caminar. Hoy, para que podáis ver, ¿vale? Esto es lo que yo utilizo casi siempre, no todos los días, pero cuando me noto que en mi brazo lo necesito, ¿vale? Para coger las pesas, sobre todo, porque es donde más me ayudo. Ya llevo 19,6, 19,7, 19,8, 19,9, 20 calorías, chicas, quemadas en 3 minutos. Y este es el ejercicio del día de hoy. Todo lo que habéis visto está completadito. ¿Vale? Así que nada, chicos. Ya sabéis que cualquier cosita, duda, pregunta y la consulta me lo dejáis en comentarios. Ya sabéis que también os invito a suscribiros al canal y activar la campanita y todas las notificaciones. Y ya sabéis que también me podéis seguir por mis redes sociales. Espero que este vídeo os haya gustado y que empecéis a dar un poquito de entreno. Siempre y cuando sea moderado, sin mucha carga y por lo menos entrenar de 3 a 5 días a la semana. Nos vemos en un próximo vídeo, chicas. Chaito.